Atención, información de último momento. Bonadío citó a Máximo Kirchner por los cuadernos de las coimas. Va a tener que presentarse el día 23 de octubre. Es algo que está pasando en este momento, una información que acaba de conocerse. Los detalles todavía no están disponibles, pero el título a esta hora es este. El juez Bonadío citó a Máximo Kirchner por los cuadernos de las coimas y, como anticipábamos, deberá presentarse el día 23 de octubre. Vamos a ampliar. Estamos con Nicolás Viñaschi para ampliar esta información, Pepe, precisamente. Hola, Nico. Bueno, con una novedad, ahora ya Máximo Kirchner citado por el juez Bonadío. Sí, es así. Es algo que, si uno viene siguiendo el expediente, o hasta lo diría por los diarios, era algo que tendría que pasar, ¿no? Máximo Kirchner está muy nombrado en la causa de los cuadernos K, sobre todo en todo lo que tiene que ver con los viajes al sur que cuentan algunos arrepentidos, y además los pilotos, o por lo menos uno de los pilotos del avión presidencial, o del avión que usaba la familia. Quien más lo nombra también es el ex secretario privado de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez, que cuenta que los viernes la familia presidencial viajaba al sur con bolsos con candados en los que supuestamente había dinero, en los que cuidaba además Daniel Muñoz, el otro secretario privado de los Kirchner que murió, y que esos bolsos eran llevados a las casas de los Kirchner en el Calafate y a Río Gallegos, ¿no? En esos vuelos, según Fabián Gutiérrez, viajaba la familia presidencial. Y bueno, desfiló también ya por tribunales toda la parte de la cúpula de la Cámpora, ¿no? Uh-huh. Andrés El Cuervo Larroque, Guado de Pedro, José Tavis, que bueno, ahora no forma parte de la Cámpora, pero está nombrado como recibiendo $1,000,000 para la campaña. Y esto hay que destacarlo. Tavis aceptó que cobró $1,000,000 para la campaña electoral del 2011-2013. Él dice que él creía que el dinero era legal, que venía del partido. No es lo mismo que respondieron ni Guado de Pedro ni Larroque, que son subalternos de Máximo Kirchner, que se negaron a responder preguntas y negaron absolutamente toda la causa, ¿no? Nico, el que más lo complicó fue López, ¿a él? López, lo que dice en su declaración es que cuando muere el padre de Máximo, Néstor Kirchner, la Cámpora toma como más poder en el entorno de Cristina Kirchner, cosa que todos lo sabemos, es un hecho, y que para la gente que venía del sur, como él, como José López, que fue compañero de oficina de Cristina Kirchner cuando Néstor Kirchner era intendente de Río Gallegos, él dice, para los viejos o algo así, como para los que veníamos del sur, los chicos de la Cámpora éramos escoria.